En más de una ocasión te ha tocado ir de vacaciones y te has hecho la pregunta: ¿debo apagar el frigorífico para que no se dañe? ¿O será mejor dejarlo encendido? En este vídeo te vamos a compartir datos que están basados en nuestra experiencia brindando servicio técnico y, por supuesto, esperamos que te sea de utilidad. Durante mucho tiempo hemos visto casos sumamente contradictorios con respecto a esta duda. Nuestros clientes nos han reportado que su frigorífico o nevera no funciona. Y cuando vamos a revisar, lo primero que les preguntamos es ¿cuánto tiempo han dejado el frigorífico apagado? Y la respuesta, o mejor dicho, las respuestas, son muy variables. Por ejemplo, hay algunos clientes que nos dicen que se fueron de vacaciones por un mes y cuando regresaron, conectaron el frigorífico y, oh sorpresa, ya no funcionaba. Sin embargo, hay otros clientes que dejaron el frigorífico apagado por uno o varios años porque se fueron a vivir a otro país o casos similares, y sin embargo el frigorífico o nevera funciona normal. Siendo el caso que nosotros vamos por otro tipo de falla haber dicho frigorífico, como por ejemplo que enfría demasiado. Pero sin embargo sigue funcionando, a diferencia del caso anteriormente mencionado. Analizando estas situaciones hemos podido recopilar datos que te pueden ayudar a prevenir esta situación. Lo primero es entender que lo que deja de funcionar es el motor, o también llamado compresor. Pero, ¿por qué unos dejan de funcionar al mes de estar apagados y otros no? Esto se debe a que los compresores son de diferentes fabricantes y funcionan con diferentes gases refrigerantes. Esto los hace distintos en su estructura electromecánica. Por ejemplo, un frigorífico que tenga compresor con gas R600A de procedencia china, puede ser que si se tiene apagado durante uno o más meses se quede pegado mecánicamente por falta de lubricación, ya que al no estar en movimiento, no lubrica sus partes mecánicas como el pistón, cilindro, biela, etc. Sin embargo, los compresores que llevan gas R134A de origen Brasil han demostrado una duración envidiable de 10 años de vida útil aproximadamente. Y muy pocas veces tenemos casos que se queden pegados mecánicamente debido a que están apagados. En conclusión, si te vas de vacaciones, te recomendamos que en lo posible dejes enchufado el refrigerador, frigorífico o nevera, pero lo debes en el frío mínimo. Al estar cerrado va a mantener una mínima temperatura, esto a su vez un bajo consumo. Y te estarás asegurando que tu refrigerador no se vea en riesgo de que el motor o compresor se pegue mecánicamente. Ponle mucho más atención a este consejo si tu frigorífico o nevera tiene compresor R600A y es de procedencia china. Hoy en día tenemos frigoríficos o neveras con comandos electrónicos y con una función especial de modo vacaciones. En este modo el frigorífico logra mantener encendido el compresor o motor durante poco tiempo, logrando mantener una temperatura de conservación entre 8 a 10 grados Celsius en ambos compartimientos, tanto en el congelador como en el gabinete de conservación. Así evita que se forme hongos debido a la acumulación de calor y humedad, y lo más importante, hace que el motor compresor trabaje cada cierto tiempo y se mantenga lubricado. De esta manera evita que se quede pegado mecánicamente y no se dañe. Como siempre, somos RC Soluciones, y espero que este vídeo te sea de utilidad. Apoya nuestro contenido dejando tu like. Te mandamos un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo.